Plaer, creació i alegria i que testimonien la força de les xarxes de dones. Aleida Llanes, integrant del col·lectiu que ha fet possible els tallers i el documental, ens ajudarà a aprofundir més en les temàtiques tractades. Hola, benvinguts a Panorama GTV. Ja veuen que aquí coneixerem unes quantes noies guerreres, tal com diu el títol d'aquest documental. I també coneixerem més persones, la majoria d'elles participants de la 6a edició del Gabamón, una mostra que ha donat veu a diferents persones, entitats i creadors que han volgut reflexionar la seva manera sobre els drets humans. El fotògraf Paco Feria i la directora de cinema Clàudia Llosa han estat dues de les grans veus del festival. Inicia amb tota una nova mirada, no? Una mirada molt més conscient, una mirada capaç de qüestionar. El passat mes de març, dins les activitats del programa Març Violeta, es van cloure uns tallers al barri d'Ausiàs Marc. Es tractava d'unes trobades de dones on expressaven la seva opinió i neguits al voltant de diferents temes que les afecten, com la violència masclista, la pròpia autonomia, les dobles jornades de treball o la seva participació en l'espai públic. Les sessions es veien, a més, enriquides pel fet que hi participaven dones de totes les edats que aprenien les unes de les altres. L'activitat va tenir tant d'èxit que cap de les participants dubtaria en repetir-la, però sens dubte que almenys els quedarà un gran record en forma de documental, Les noies guerreres, que es va estrenar al recent Festival de Cinema i Drets Humans de Gavà. Per parlar d'aquest reportatge i dels tallers que l'han originat, tenim amb nosaltres a una de les artífexs de tot plegat, la Aleida Llanes, integrant de l'associació Descosidas. Benvinguda, Aleida. Gràcies. Bienvenida, supongo que contenta con el resultado de los talleres y del festival y de todo y del documental. Sin duda, muchísimo. Explícanos cómo empezó todo la idea de hacer estos talleres en Ausiàs Marc. Pues yo pertenezco a una asociación, a la Asociación Descosidas. Somos una asociación sin ánimo de lucro, feminista y laica, y tenemos diferentes líneas de intervención. Una de ellas es el fomento del tejido barrial y el empoderamiento femenino. Y esto es lo que empezamos a trabajar en Gavà. Presentamos un proyecto al ayuntamiento y nos lo aprobaron y empezamos a trabajar con un grupo de mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Ausiàs Marc. Estuvisteis unos meses, empezó en enero, creo, y en marzo se acabó, en principio, de momento. ¿En qué consistían estos talleres? Bueno, efectivamente empezamos en enero, terminamos en marzo, pero luego continuamos. Vale, luego después de la clausura que se hizo, continuaste. Efectivamente, había como muchas ganas por parte del grupo de mujeres de seguir con la experiencia, por nuestra parte también, evidentemente. Entonces hicimos una segunda experiencia que continuamos profundizando un poco los temas que habíamos empezado. ¿Qué temas trabajamos? Trabajamos a partir de la vida cotidiana. Las mujeres somos centrales en la vida cotidiana de muchas personas. Somos las grandes cuidadoras de hijos e hijas, maridos, personas enfermas, personas mayores, y sin embargo muchas veces nos cuesta dedicarnos a nosotras un lugar central en nuestra propia vida. Entonces trabajamos mucho a partir de ahí. Para ello utilizamos, por un lado, la reflexión y el diálogo. Por otro lado, trabajamos mucho a partir del cuerpo, el cuerpo como un lugar de placer. Nos damos muchos masajes, nos aprendemos a relajar a través del cuerpo. El cuerpo también como un lugar político y de lucha en el que también se reflejan muchas marcas sociales. Y luego también hacemos procesos creativos. En la primera experiencia, en la clausura, como tú bien dices, expusimos el mural, hicimos un mural con las mujeres y luego hicimos un proceso que dio lugar a una especie de animación en la que las mujeres iban dibujando a partir de un dibujo base, luego que se iba transformando y ahí narraban algún aspecto de sus vidas, ¿no? A través del arte consideramos que también se puede expresar un montón de cosas, de sensibilidades, de experiencias, y además porque ellas siempre, cuando les propusimos, por ejemplo, el mural, no se veían para nada capaces de pintar. Si yo nunca he cogido un lápiz o yo nunca he cogido un pincel. Y bueno, ser capaz al final de hacer algo para lo que a priori no te ves, creo que es algo que no va a quedar simplemente en una experiencia artística, sino que también empodera, ¿no? Quizá esta es la clave del éxito, ¿no? De que les guste tanto, que son cosas que ellas nunca, muchas de estas mujeres nunca han hecho, porque ellas se conocen, porque viven en el mismo barrio, pero no han hecho a lo mejor muchas cosas juntas, ¿no? O no están acostumbradas a hablar de sus cosas
o expresarse de la manera que has dicho, ¿no? Quizá esa sea una de las claves, ¿crees? Sí, yo creo que sí. Y ellas lo dicen mucho, ¿no? Nos conocíamos de toda la vida, pero ahora por la calle nos miramos con más complicidad. Porque abordamos temáticas que si bien son, pues esto, constantes en nuestra vida, no nos paramos a reflexionar sobre ellas y no nos paramos a comentarlas, ¿no? Comentarle a una vecina alguna dificultad que se tenga, pues hay que buscar el espacio de encuentro para que eso se dé. Y bueno, el espacio fue este. Esa experiencia, vuestra asociación es joven y uh-huh. es la primera vez que se hace, uh-huh. pero estáis, o sea, ¿se hará en más barrios o en el mismo barrio una segunda vez? En principio en este barrio el grupo Las Chicas Guerreras, que se autodenominaron ellas así con todas las razones del mundo, porque son muy guerreras. Sí, en principio aquí lo que se pretende es un poco que el grupo siga funcionando y vamos a iniciar un proceso de desapego, digamos, para que ellas continúen andando solas. Estamos también trabajando en Cantrías, empezando con la primera experiencia, digamos que repitiendo la primera experiencia, y lo propusimos también en Can Espinós y había un grupo de mujeres muy interesadas, posiblemente también allí se repita. Y claro, nosotras encantadas de repetirlo en más barrios porque creemos que es importante. Efectivamente. Y el tema del documental, de este reportaje que se ha hecho, ¿ya surgió desde el principio la idea de hacerlo o fue una cosa que surgió luego? Fue una cosa que surgió luego. Uh-huh. Al ver el compromiso de ellas y al ver también las reflexiones que ellas mismas iban diciendo en los talleres, ¿no? Entonces decidimos grabarlo y que dieran respuesta a muchas preguntas que nos hacen a nosotras. Por ejemplo, ¿por qué un grupo de mujeres? ¿No? ¿Y por qué no hay hombres? ¿Qué pasaría si hubiera hombres? ¿Qué es lo que trabajan ahí? Todas esas preguntas son preguntas a las que ellas responden en el documental. Y a mí me parece de un valor muy alto, porque además es recuperar mujeres anónimas que están ahí y que tienen un montón de cosas para ofrecer. Todo esto se ve en el documental, estamos viendo imágenes de la proyección que se hizo en el Gabamón. Supongo que también ellas estaban entusiasmadas con el hecho de que se proyectara. Aquí también hicisteis un coloquio, ¿no?, hablando sobre el tema. ¿Ellas estaban entusiasmadas, seguramente? Sí, 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 sí. Bueno, aparte de que son muy críticas consigo mismas también, claro, como todas, ¿no? Siempre verte en claro, una sí. pantalla, pero ha sido muy emotivo. Ellas estaban contentísimas también y de ocupar también un lugar de reconocimiento, que a través del documental un poco lo que queríamos, además de mostrar qué era lo que hacíamos y de sus propias voces, que también es para nosotras saber cómo estamos haciendo el trabajo, era también darles ese lugar de reconocimiento que nunca lo tienen. Claro. Otra de las cosas que hicimos que fue también muy bonita fue hacer una recuperación de genealogía femenina, recuperar mujeres históricas que han sido muy importantes tanto en la lucha de derechos de las mujeres como en otras luchas, y ellas también recuperaron una mujer importante en sus vidas. Y bueno, son procesos que evidentemente crean lazos muy emotivos y que suponen un reconocimiento necesario. Muy bien, este fue una de las piezas que se pudieron ver en el Gabamón. Si te parece, luego continuamos con la entrevista. Ahora vamos a conocer a más creadores. Aquestes dones han estat les creadores d'aquest documental, però al 6è Gabamón hi ha hagut més. La mostra es va clausurar diumenge amb un gran èxit de participació. Aquest any les pel·lícules i documentals projectats han donat peu a tractar temes com la solidaritat, la diversitat cultural i religiosa, la pobresa i exclusió social o els drets de les dones. Entre els creadors assistents a la mostra volem destacar-ne dos. Dues visions del món i dues maneres de retratar el comportament dels éssers humans. Una a través de la càmera fotogràfica d'en Paco Feria, l'altra la de Clàudia Llosa i la seva teta assustada. L'exposició Cròniques de l'Eden donava la benvinguda a totes les persones que es van acostar fins a l'Espai Maragall per assistir al Gabamón. Una trentena de fotografies del fotoperiodista Paco Feria que mostren l'espectacularitat dels paisatges que s'han anat trobant en els seus viatges pel món. Instantànies que són un reflex de la biodiversitat existent, un dels temes del festival. Esta exposición es una colección, bueno, una recolección del trabajo que he ido haciendo a lo largo de más de 10 años por los, bueno, diferentes proyectos personales que he ido haciendo desde el año 98 que empecé en Nicaragua. A causa del huracán Mitch hasta recientemente, el mes de mayo, que estuve recorriendo Israel y Jordania, ¿no? En algunes de les instantànies, el fotògraf ha captat també les conseqüències, de vegades devastadores, de l'acció de les persones. Perquè per Feria, la natura pren el seu màxim significat quan entra en contacte amb l'ésser humà.
Yo siempre miro la naturaleza y todo, ¿no? Siempre desde la perspectiva del ser humano, ¿no? Porque nada tiene sentido si no hay una conciencia, y esa conciencia únicamente la tiene el ser humano, ¿no? Entonces, el medio ambiente, la naturaleza, bueno, cualquier cosa en la vida, ¿no? Es a través de que somos conscientes, a pesar de que a veces seamos perjudicadores, ¿no?, de esa naturaleza, pero si no somos conscientes de ella tampoco sirve de nada, ¿no? Entonces siempre me gusta la dimensión humana, aunque sea de una exposición del medio ambiente, pero de la importancia que tiene el ser humano en el entorno, ¿no? Les conseqüències de viure en un determinat entorn i en una època marcada per un fort conflicte social queden també retratades a la cinta de Clàudia Llosa, La teta assustada, que es va projectar l'últim dia de la mostra. En ella, la protagonista pateix una malaltia que es transmet per la llet materna de dones maltractades durant l'època del terrorisme en el Perú. La sobtada mort de la seva mare desencadenarà fets inesperats que transformaran la seva vida i la d'aquells que té al seu voltant. La pel·lícula tracta un tema tan delicat com la violència i el terror que va patir tot un país durant dues dècades, les últimes del segle XX. Ha llegado la película en un momento en que se iniciaba toda una nueva mirada, ¿no? Una mirada mucho más consciente, una mirada capaz de cuestionar, ¿no? Fortalecida, digamos, habiendo catalizado ya, ¿no?, los temores de hablar sobre aquello. Ha llegado en un momento en que se agradece, ¿no?, y que se puede hablar del tema. Probablemente si yo lo hubiera hecho 5 años antes, no, hubiera costado mucho más, ¿no?, digerirla. El film recorda una època molt dolorosa pels peruans, sobretot per les dones que van patir violacions i van veure trepitjats els seus drets. Per la seva directora és un triomf professional i també personal poder parlar finalment d'aquests fets que van sacsejar el seu país. Creo que el gran éxito de una película es cuando trasciende la sala y se lleva a las mesas de los bares o a la mesa del comedor o al, ¿no?, a la conversación después de entre los amigos y se está a favor o en contra, pero o, ¿no?, abre la oportunidad de un poco reflexionar acerca de lo sucedido, ¿no? L'agressió contra les persones i contra el medi ambient han estat temes centrals en aquesta edició del Gabamón. Dos temes que Paco Feria i Clàudia Llosa han tractat a les seves obres perquè aquestes realitats arribin a tothom i no s'oblidin. La teta asustada, Leida, trata un tema muy serio como es el maltrato a las mujeres desde un punto de vista, bueno, femenino. Este es un tema muy serio y uno de los caballos de batalla del feminismo y de toda la sociedad, o al menos debería ser así. Tú eres una mujer muy implicada en la lucha feminista y algunos te han tildado o te han llamado transgresora. ¿Es así? ¿Tú te definirías como una mujer transgresora? Bueno, creo que hay muchas mujeres transgresoras y me parece como una palabra en mayúsculas que me da un poco de miedo. Prefiero denominarme activista feminista más. Verdaderamente la violencia de género es uno de los caballos de batalla del feminismo, pero no es el único. Y además muchas veces cuando hablamos de violencia de género se restringe a la violencia de género dentro de la pareja. Y la violencia de género son muchísimas otras cosas. Por ejemplo, en la película de Claudia Llosa vemos cómo las mujeres son motines de guerra. Y las violaciones masivas que se realizan en los conflictos bélicos no es una cuestión que pasa únicamente en Perú, ni es una cuestión que pasaba hace tiempo, sino que sigue pasando hoy también. Entonces, evidentemente que es algo de lo que hay que hablar, pero es algo que hay que estirar un poco más, porque la violencia de género son muchas más cosas. Hablando, siguiendo con la palabra transgresora, ¿crees que las acciones, bueno, estas que se dejan ver más, ¿no?, que salen en los medios, ¿no?, las manifestaciones o alguna acción feminista más dura, digamos, ¿hacen realmente, tienen resultado o es mejor las acciones como los talleres más anónimas, más silenciosas? Me parece que ambos lados son importantes. Yo creo que el feminismo es de muchos lados y me parece que es importante salir a la calle y escoger el espacio público, tomarlo y hablar desde ahí, porque me parece que también son muchas las temáticas que hay que abordar y quizás es uno de los medios, manifestarte o hacer determinadas acciones puntuales, me parece importantísimo, pero me parece también muy importante trabajar en talleres o en
como tú dices, yo no diría a lo mejor silenciadas, sino más anónimas, ¿no? En un trabajo más de base y no únicamente con mujeres, sino también con varones. Me parece que bueno, es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos. Importante que también ellos se impliquen, ¿no? Porque son parte activa de este problema. Sin duda que sí, sin duda que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir aquí. Ya hemos acabado. Que tenga la asociación un largo recorrido y que hagáis muchas cosas aquí en Gavá y en más sitios. Muchísimas gracias. Gracias a ti.